Hoy es martes 2 de noviembre del año 2021. Bueno, ¿con quién vives tú? Yo vivo con mis hijos y mis papás. A ver, aclaremos eso. Mis papás, ¿cuántos papás tiene usted? O Papás. sea, mi papá y mi mamá. Ay, qué susto me Mi dio. papá y mi mamá. Ay, ya me volvió el alma al cuerpo. Vivo con mis hijos. Mi papá y mi mamá. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Cómo se llaman? Cristian, Cristian. Esteban Esteban. y Gabriela. ¿Cuántos años tiene Cristian? Cristian y Esteban tienen 10 años, son gemelos. ¿Y Gabriela? Tiene 5. Listo. ¿Y qué te pasó con el papá de Cristian, Esteban y Gabriela? Me separé el papá de los gemelos, me separé cuando ellos tenían 3 años. Y luego conocí al papá de Gabriela y bueno, otra vez me separé. Del papá de los gemelos. ¿Cómo llama el papá de los gemelos? Freddy. Freddy. Cuando ellos tenían 3 años. Luego me separé del papá de Gabriela. Sí. ¿Cuántos años tenía Gabriela cuando te separaste? Gaby también 3. Ah, no, usted es un peligro. No, no, yo ya le iba a tirar a usted los perros, pero yo no le tiro los perros. Ya sé que a los 3 años me despacha, ¿no? Papá de Gabriela cuando ella tenía 3 años. ¿Y cómo llama él? Sí. Él se llama Álvaro. Listo. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Pues yo había escrito varias cosas, no muchas, poquitas. No sé si te las Sí, leo. claro, me las dice de memoria si la ¿Sí? sabe. Bueno, el primero pues es la depresión. Yo sufro de depresión. Tuve dos intentos de suicidio hace años, pero pues la depresión siempre ha estado. Y pues entonces quiero recuperar las ganas de vivir Oiga, ¿y usted para qué me quería porque dejar huérfanos de abuelita a los futuros nietos? sí. Porque si van a, no iban a conocer a la abuela. Los iba a dejar huérfanos. Ojo con Sí. eso. Que los Sí, nietos lo quieren sé. conocer a la abuelita. Lo sé. Fue un proceso difícil y pues está regresando. Otra vez la depresión. Ah, no, la Las depresión ganas puede de no llegar cuando seguir. quiera. Pero lo del suicidio, si no, Sí. no, usted a Eso los pasa nietos no me rato. los deja así. Lo sé. Sí. Sí, por eso estoy buscando solución y ayuda. Listo. No, es que ya si busca la solución, ya va a necesitar la ayuda. Con que busque solución, ya problema resuelto. Estoy buscando esa ayuda. Listo, Y pues es ¿qué? eso, quiero recuperar mis ganas de vivir y pues por lo tanto de depresión genera también ansiedad. Me da mucha ansiedad. Todo empezó con la depresión, fue porque yo quería ser, no sé, uno, siempre he sentido que no pertenezco aquí, que no soy de aquí, siento que me quiero ir de aquí como a mi lugar, pero no sé cuál es ese lugar. Ahora lo Siempre me he averiguamos. Pero su sentido misión aquí la tienen que que no soy de terminar. acá. Termine la Sí. misión aquí y después se devuelve para la dimensión de la que vino. Pero no se puede ir sin terminar. Sí, y bueno, yo quería estudiar medicina, terminé estudiando derecho,
pues por un tema de mi papá es abogado y bueno, terminé estudiando derecho y de ahí empezó como a empeorar la situación de la depresión, como que se generó más, estaba haciendo algo que no me gustaba, A ver, pero un pero pues terminé. momentico, y fue que ya Laura se murió. No. Entonces, ¿quién se la va a aguantar esos 58 años que le faltan? Vea, ya me descuadró la imagen, ya quedó boca abajo. ¿La imagen? Sí, la imagen, usted movió algo ahí y ya me la descuadró, ya no la veo. Se bloqueó el celular. No, el celular no está bloqueado, yo lo estoy escuchando. Fue la imagen lo que usted cambió ahí. No, no le había tocado. Abajo hay tres botones, dos blancos y uno rojo. Haga clic en el blanco del centro. Ya. No. ¿No Bueno, aparece? no. Voy a colgar y vuelvo y llamo para que se componga. Bueno. Ahora sí. Ahora sí. No mueva nada ahí. Espero que no se vaya a bloquear. Es como que se bloqueó el celular solo. Es que solo, si quiere, estaba grabando porque yo vi cuando una mano fantasma salió así de ese hombro y se dirigió al Porque quedó la celular. pantalla negra. No. Que Bueno, si quiere, estoy esperemos que viendo no. aquí. Oiga, quería estudiar Bueno. medicina y es que ya no quiere. Sí. Es que ya ahorita es difícil por lo que tengo los niños. Es complicado. Pero bueno. El caso es que soy abogada y especialista. Después me especialicé en familia. Pero digamos que siempre ha sido como eso traumático para mí, ese cambio que hubo ahí. Sí, eso fue. Pero Y bueno. acuérdese, le faltan 58 años. Puede estudiar otra carrera si quiere. Sí, me han dicho, sí, yo Ah, estudiar ya, yo otra. también. O sea que ya somos dos. Sí, ahora mi papá, ahora sí me dijo, bueno, estudié medicina Ah, ya ya se cuando lo ya, dijo. pues sí, Ah, pero ya entonces. cuando pues había pasado muchas cosas y que él no me Ahí. escuchó Pero usted misma en lo su dijo, momento. habían pasado. Usted no dijo se quedaron, usted dijo pasaron. Y toda abogada sabe que tiene que tomar el idioma al pie de la letra, porque de una simple coma se pega el fiscal y le daña el negocio a usted. Sí. Entonces, cuando usted dice pasado, es de ayer, que ya no está. Bueno, también, pues eso es lo que quiero, como ser consciente de la profesión que tengo, ¿sí? De trabajar con amor, porque la verdad no es que me guste mucho el derecho. Eso me afecta bastante mi trabajo. O sea, a ver un momentico, me afecta bastante mi trabajo. ¿Y qué trabajas? Yo litigo. ¿Y en qué te afecta el derecho? Usted dijo, eso me afecta bastante mi trabajo, el derecho. ¿A una litigante en No. qué le afecta el derecho? Pues es que no me gusta ese trabajo, o sea, no me gusta. No me agrada, Y es que a no, usted la no están me siento obligando. bien. Ojo que yo también soy No. abogado. A usted la están obligando a trabajar. Pues o sea, tengo que hacerlo. Eso, pero no es que la estén obligando. No, tengo que hacerlo. Estamos de acuerdo. Sí. Otra cosa es que pues siempre comienzo algún proyecto y no lo termino. No lo termino. Comienzo proyecto y no los termino. Un ejemplo de un proyecto que empezaste. Un negocio de vender ropa y maquillaje que lo inicié con una cuñada No, y no, no, no no, sé qué pasó. olvídese. No, mire mi dedo, mire mi dedo. A usted no me la imagino yo vendiendo ropa y maquillaje. Usted no es para eso. Entonces, claro, ¿cómo va a terminar un proyecto que uno mismo se da cuenta que no es?
Eso lo puede hacer cualquier persona, no una persona con el nivel de inteligencia y de estructura académica que usted tiene. No, no, no. No A ver, ese sé. proyecto no se lo apruebo. A ver, dígame otro. Por ejemplo, me dieron el trabajo de inspectora de policía en un municipio donde vivo y renuncié. Perfecto. Eso quiere decir que lo aceptó y renunció. No le gustó, inspectora de policía. Porque el universo le tiene otras cosas distintas reservadas a usted. Espero que sea así. Sí. ¿Y cuál fue el motivo de la renuncia a esa labor? Pues hubo dos motivos. Uno, que no me sentía bien con lo que estaba haciendo, aunque me iba súper bien, me iba muy bien, conciliaba todo, no llevaba a cabo ningún proceso, sino todo lo conciliaba. Me iba bien, pero no me sentía a gusto. Es extraño, no me sentía a gusto. Listo, y Y usted vino fue a por el disfrutar la papá de vida. Gaby. No, Y listo. por M el mire papá mi de dedo, mire mi Gabriela. dedo. Cuando es así, es así. Y listo, hasta ahí estamos bien, estamos de acuerdo. Otro Sí, proyecto. señor. Me fui a trabajar a una oficina de abogados también y me salí. Era una oficina de abogados donde llevábamos un bufete que llamamos de abogados y me salí también de trabajar. ¿Por qué? Es que lo mismo, no me sentía a gusto con lo que estaba haciendo, no me Ah, no, no, sentía no, bien. no, no. Entonces ya usted sí está exigiendo demasiado. Trabajo es trabajo, por eso le Sí, pagan. ¿O a usted no le yo pagaban? sé, sí. Es Y el de trabajo. acá era muy bueno, el trabajo de acá era excelente. Ah, Y bueno. ahorita sí me arrepiento por haber renunciado, Ya porque sabe. estaría en este momento aún. Pero usted apenas está empezando la vida. ¿Cuántos años cree que tiene? A ver, vamos a hacer No las cuentas de sé. aritmética entre los dos. ¿Cuántos crees que tienes? No, yo tengo 32. Mire mi dedo. ¿No? No, hagamos las cuentas. Al 32 hay que restarle 11, que no los podemos contar, porque usted duerme 8 horas diarias. 8 horas diarias es la tercera parte de un día. Por lo tanto, usted ha dormido la tercera parte de 32. Porque cuando era bebé dormía casi todo el día. Entonces le restamos 11. Quedan 21. 21. Un momentico, no se haga ilusiones. Todavía no he terminado, apenas estoy empezando las cuentas. A 21 le tengo que restar 2. Cuando usted era bebé, aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar. Por lo tanto, tampoco era consciente. Quedan 19. 19. Pero todavía no he terminado. Tengo que contar el año ese en el que usted iba a lo que llaman al kinder, pre-kinder, maternal, que usted no podía hacer lo que le da la gana. Preparación para la escuela primaria. Tampoco lo podemos contar. Quedan 18. De esos 18, tengo que restar 4 de lo que llaman de escuela primaria, que usted se tenía que sentar en el pupitre para ir a jugar, tenía que esperar a la campana. Usted no decidía. Vamos en 14. Voy en 14. ¿Sigo haciendo las cuentas? No. Apenas está empezando la vida. Apenas está empezando. Sí. Sí. Bueno. Bueno, otra cosa es que de repente empecé con un desorden hormonal terrible. Desorden Pues hormonal. quistes en los, sí, quistes en los ovarios, fibrosis. No, pero un momentico escribo que le han contado varios chistes, ¿cómo así? Sí, Quistes en los quistes. ovarios. Sí, fibrosis también, los senos. Fibrosis en los senos. Y Entonces, acné, ¿le quito los mucho senos o le acné. quito la fibrosis? La fibrosis, gracias. Listo. Siguiente.
Me tiemblan mucho las manos ahora. No sé si es por la ansiedad, pero tiemblan las manos bastante. Ansiedad. Mucho, mucho. Me tiemblan las manos todo el tiempo. Dice que todo el tiempo. A ver, ponga la mano si yo, si es verdad. Ahí está, mentirosa. Dice que todo el tiempo. Iban los más quietos que una mano de estatua de mármol. Pero la mayoría, por ejemplo, cuando voy a comer, Ah, pero entonces si no se es todo mueve el algún plato. tiempo. No es todo el tiempo. Me tiemblan Sí, las bueno, ¿qué manos. más? Bueno, he tenido como unos sueños muy repetitivos desde que era niña, donde me veo diferente, mi cuerpo es diferente, es delgado, alto, como de un tono azul. Y son sueños muy repetitivos, no sé Usted y qué yo sabemos por significarán. qué. Sí. Y una conexión con el agua, es una conexión, pero no, o sea, buena, pero a la vez siento que me llama el agua. No una piscina, es decir, como un río, mar, quebrada, lo que es, como se llame. Siento como si me llamara, no sé qué habrá ocurrido con el tema del agua, pero siempre es así. A ver, ¿usted qué tiene en el cuerpo? Supongamos que yo pudiera exprimirla a usted. La compacto, la compacto. ¿Sólido de usted qué queda? Lo que entregan en esa cajita a los familiares de alguien que falleció. Esa cajita de madera. Ahí adentro está la persona. Lo demás era agua y usted sabe que es cierto. Sí. Entonces, con razón, es que estamos hechos de agua. Sí. Y Listo. es eso. Y pues bueno, en el amor sí las relaciones como que no han salido bien. Ay, es que no han salido bien. Ahí está mentirosa. ¿En serio que no han salido bien? No, pues Dígame. salieron cosas muy bien, ¿no? Porque están Entonces, mis hijos. ¿a qué se refiere Están mis usted? hijos. Entonces, ¿a qué se De relación refiere? de pareja. La relación de pareja. Sí. Ah, pues entonces no De no generalice. continuar. No generalice. No diga que no me han salido cosas bien. Donde yo sea un hijo suyo y usted está diciendo eso, digo. Mamá, ¿cómo así que no me han salido cosas bien? ¿Es que yo qué? No, sí, no, no, no. Mis Ah, hijos no, son lo entonces, más bello. ojo pues, no hable generalizando. Sí. Y pues bueno, otras cosas es que me gusta pues todo el tema diferente. O sea, no tengo una religión específica. Para mí es más el tema de la espiritualidad. Soy más abierta a ese tema. Me gusta mucho temas diferentes. Todo el tema de universo, todo el Entonces tema de ya somos dos, ¿no? energías. Entonces ya somos dos los ateos. Sí, yo creo. Ya Que no somos me dos escuche mi entonces. familia. ¿Ah? No me escuche mi Ah, familia. no, y la mía tampoco. No, mentira, la mía sí me puede escuchar porque yo lo digo abiertamente. Sí, Yo salí del pues yo closet. les comento. Sí, no, yo les he comentado mucho, pero pues no así a fondo, porque pues ¿Y son por qué? Usted es usted, ¿eh? católicos. Usted es usted. Sí. Y es que son católicos, es que en catolicismo no hay sacerdotes pederastas. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Y Sí, es que es en el verdad. catolicismo no asesinaron un papa a los cardenales. En el Vaticano. El Lo Vaticano. envenenaron en pleno Vaticano. Imagínate. Y Es que son muchas es que en el cosas. catolicismo en este momento, en el catolicismo en este momento no hay dos papas. La iglesia tiene dos papas en este momento. ¿Y por qué esa cara? Usted sabe que es cierto. En este momento los católicos tienen dos papas. ¿Le digo los nombres? Sí. Francisco y Ratzinger. Ratzinger, el alemán, es papa y él no ha El muerto. alemán, sí. ¿Y él no ha muerto? Sí. Dígame cuándo murió Ratzinger. Él renunció, pero él no ha muerto. Y No ha el muerto. papado es vitalicio. ¿Quién dijo que el papado era un empleo? Él tuvo que Sí, es renunciar porque verdad. estaba armando un cisma en la iglesia. Y tuvieron que nombrar un papa que no fuera europeo, que fuera de por allá bien Ajá. lejos argentino, para que la gente viera una cosa distinta. Diferente. Sí, Exacto, pero la iglesia opino lo tiene dos mismo. papas. No lo había visto de esa manera, pero sí, tiene razón. No, sí, con ninguna religión, con ninguna religión.
Estoy más enfocada en otros temas. Y Listo. pues cosas así diferentes que desde niña siento energías de todo, de todo. Bueno, veo cosas que pues no todo el mundo ve a veces. Desde muy pequeña. Y Listo. pues me gusta todo el tema diferentes. ¿Quién se Sí. ha muerto que te haya querido? ¿Quién se ha muerto? Un amigo, un amigo. ¿Cómo llama? Se llama Andrés. Listo. Andrés, El mero nombre. él es, sí, Andrés. Listo. ¿Alguna abuela? ¿Algún abuelo? Sí, se han muerto mis abuelos, pero digamos, creo que la que más estaba cercana a mí se llamaba Clementina. Ella siempre estuvo muy, muy cercana a mí. Clementina no es un nombre común de abuelas, es poco común. Y la mía también se llamaba Clementina. ¿Así? Sí. Sí, es poco común. Listo. Entonces vamos a comenzar a ver qué pasa. Entonces voy a hacer una pausa en el video. Dale. Bueno, entonces cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, probatorio, de exploración psicoemocional metafísico muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, háblame de ese momento de tu vida, niña o grande, triste o enojada. 1. Dos. Si era de día o de noche. Grande. Día. ¿Y qué estás haciendo? No sé dónde estoy. Es un lugar con muchas ventanas. Tengo como un vestido largo, largo. Negro. Ahí, no sé, es como una especie de granero de como paja, paja. Como un establo, no sé. Estoy triste. Me estoy tocando el estómago, el vientre. Estoy llorando. No sé.
¿Y cómo te Como llamas? si... ¿Cómo te llamas allí? Estoy tratando de... Andrian, no sé, Andrian, no sé bien. Yo pongo mientras tanto a André y luego lo cambiamos por el que es. ¿Y qué nacionalidad tienes allí? Como irlandés. Irlandesa. ¿Y qué época? Tengo ¿Qué año? Estoy en el año 1732 y es como si hubiera perdido un bebé o no lo sé, pero me toco el vientre y lloro. Es como si hubiera tenido una pérdida o no hubiese, no sé. Ahora Estoy muy lo triste. averiguamos, André. André, ¿cómo es la casa en la que vives? Es muy humilde. Se cocina, la cocina, esto pues como en piedra, como en piedra. Hay un hombre. Y un hombre tiene barba. Es mi esposo, es mi pareja. André, ¿y ese era tu primer bebé? Sí, no tengo más hijos. Pero estás muy No joven. tengo. Tienes tiempo de tenerlos todavía. ¿Y qué trabaja tu esposo, André? Es carpintero. ¿Y tú qué haces? En la casa, la casa, el hogar. En las noches, ¿con qué te iluminas, André? Velas. André, te voy a mostrar la iluminación de las casas del futuro. Y tú me dices cuál te gusta más. Voy a contarte una a tres, André, y vas a abrir los ojos, pero sigues allí en esa época en la que estás, 1732. Porque es que quiero que compares a ver si te gusta más tu iluminación o la de nosotros, los seres del futuro. Uno, dos, tres, abre los ojos, pero sigue en esa época. Y mira la iluminación de las casas del futuro. ¿Cuál te gusta más, esa, la tuya o la del futuro? La del futuro. La del futuro te gusta más. ¿Tú con qué enciendes las velas, André? No lo sé. ¿O la enciende tu esposo? Es él es
muy agresivo, muy O sea que tienes complicado. a veces tienes dificultad de entendimiento con tu esposo. Sí, está molesto, está molesto. ¿Por qué está molesto, André? Creo que es por lo que me pasó. Ay, ¿usted qué culpa tiene? El universo trajo ese bebé para que ustedes aprendieran algo y ya se lo volvió a llevar. ¿Qué ocurrió, André? No sé, solo ella, tengo como otra cosa blanca, una tela blanca debajo de mi vestido, manchada, manchada de sangre. Ya, listo, el bebé se vino. ¿Qué culpa tienes? Y además, Sí. ¿qué puso tu esposo para el bebé? Un espermatozoide. Y tú pusiste todo eso que salió ahí. Hasta la sangre la pusiste tú. Entonces, si él está molesto por un espermatozoide, entonces imagínate que usted se fuera a molestar por cada célula del bebé. ¿Cómo estaría? Conclusión, ¿perdonas a ese espermatozoide? Sí. ¿Perdona ese espermatozoide? Y ahora, André, avanza un poquito en esa vida a ver si sucede algo más. Se me viene otra imagen. Pero ya somos muchos. Pero es en la misma época. ¿O es otra vida? No, es otra. Otra vida. Somos muchos. ¿En esa vida eres hombre o mujer? Mujer. ¿Y en qué país vives? No, no es un país. No es un país. ¿Es una época antigua? ¿O es en otro planeta? Es otro planeta. Otro planeta. Somos muchos. ¿Ustedes allí en ese planeta Todos. utilizan algún tipo de vestimenta? No. Estamos. Es como si fuera algo que tuviéramos como de protección, como No usamos vestido o tenemos algo de protección. si es como si fuera como algo, parece ropa, pero no, no es ropa. Listo. Todos hablan órsica. Ah, sí. Me llamo Mira, Úrsica. me llamo. Vuelve a repetirlo, yo lo escribo. Úrsica. Aúrsica. Úrsica. Cono Úrsica. Órsica. Órsica, ¿ustedes cómo se comunican?
Telepáticamente con la mente. No hablan, solo telepáticamente. Listo. ¿Ustedes manejan Es emociones como los humanos? Tristeza, alegría. solo hay un sentimiento de amor. Sentimiento de amor. Es como lo más importante, como la base de todo. Así es. Órsica, ¿ustedes tienen algún poder mental? Cuando alguien, no se podría llamar enfermedad, pero cuando alguien se siente mal, todos tenemos ese poder de sanar, de ayudar a unos a los otros. Pues te voy a pedir un favor. Voy a aprovechar ese poder que tienes. Alguien en una vida futura que se va a llamar Laura, una amiga que yo tengo, tiene ciertos desajustes que tampoco se pueden llamar enfermedad. Hay que hacerle unas armonizaciones de energía. ¿Me ayudas con eso? Sí. Pues bien, haz una introspección. Se llama Laura. Es el año 2021 en la Tierra. Y armonízala. Ella tenía tristezas, se las retiras. Tenía depresión, le quitas la depresión. No encontraba sentido a su vida, se lo pones. No le gustaba a veces como su trabajo, le pones gusto por su trabajo. Tenía fibrosis en los senos, pues ya usted verá si le quita los senos o le quita la fibrosis. Que le han contado chistes varios, perdón, quistes en los ovarios, ya usted verá si le quita los ovarios o le quita los quistes. Entonces, ayúdame con ella mientras yo tomo café. ¿De acuerdo? Sí. Hágale pues, armoníceme esa joven, amiga mía, que quede bien armonizada. Que esa terrícola quede a gusto en este planeta. Y que las relaciones le duren. Porque es que esa terrícola tiene la costumbre de que cada 3 años va cambiando de pareja. No, no, no. Armonícela para que sea una cosa más estable. Que esa terrícola quede como nueva. Recuerdos viejos, si no lo necesita, para la basura con eso. Ahora aquí en la Tierra hay una pandemia que llamáis que el COVID. Entonces, con ese COVID nadie quiere saber de cosas viejas. Entonces, si esta belleza terrícola quiere algún recuerdo, póngale recuerdos nuevos, bonitos. Pero ¿para qué recuerdos tristes, viejos? Bárrale toda esa basura vieja. Que esta joven quede como nueva hoy. Ella tiene cosas muy buenas.
Eso sí se lo pueden dejar. Le dejan lo bueno y le retiran lo menos bueno. Está todavía. Ella continúa con esa energía de sanación. Ella continúa con eso. No se quiere dar cuenta. Pues ustedes organícenle eso, que se dé cuenta de lo bonita que es, lo inteligente. Y miren a ver qué más cualidades tiene esta terrícola. Pero que a partir de hoy adquiera sentido de vida, que le guste la vida, que le guste lo que hace. Que disfrute esos 58 años que le faltan. ¿Qué 58? No. A ver, luego las cuentas. Sí, 58 le faltan. Que los disfrute. Y mientras armonizas esta belleza terrícola, háblame de tu planeta para nosotros aprender. Si ustedes tienen animales como los humanos, si hay plantas, si hay riachuelos de agua o son de otro líquido. Hay plantas, pero son plantas pequeñas, no es vegetación grande, son pequeñas. ¿Y ustedes también tienen animales? Sí. ¿Los tratan bien o los tratan mal como los terrícolas? No, todas las vidas acá son respetadas, son valiosas. ¿Y cómo sabes que en la tierra no? No. Ahí acertaste, en la tierra no valoran a sus hermanos terrícolas que tienen plumas o que tienen escamas, o sus hermanos reptiles, no los valoran en la tierra. El hombre, el ser humano y la mujer también, lógico, se creen los amos del universo, se creen Sí, se destruyen los unos a los otros. y no saben el significado del amor. Todo en la energía, todo es energía, todo lo que nos rodea es energía. Pero grábale todos esos mensajes a esta terrícola para que se convierta en un apóstol del amor, una mensajera de la no violencia. Ella lo sabe. Pero que lo ponga en práctica, porque conocimiento que no se pone en práctica, conocimiento que se atrofia. Bueno, ¿cómo vas con esta terrícola? Ya está quedando como nueva. Voy a leer a ver qué más falta. La depresión, ¿qué la estaba causando? No aceptaba quién es. No estaba aceptando Cada quién era. no. Todos tenemos un fin específico, el cual es aprender. Aprender. Entonces, ¿qué hacemos ahí?
con esta terrícola. La convencen de que acepte su misión y que luego regrese a la dimensión de la que vino. Sí. Hágale pues, bien convencida. Ella es luz. Si eso lo sé yo, pues usted la tiene que convencer, es a ella. ¿Listo? ¿Convencida? Sí. Bueno, vamos al punto siguiente. Entonces, ya que no hay motivo para la depresión, se la retiran toda o la dejan un poquito para que haga un llavero. No. Toda. Listo, ¿qué cuento de llavero? Retírenle todo eso. Depresión vieja. Si el día de mañana quiere una depresión porque la necesita, la conseguimos nueva para estrenar. Ella quería ganas de vivir, entonces colóquele bastante. Que sea la más ganosa de todas las vivientes. Tenía ansiedad, ¿qué la estaba causando? Miedo. El miedo a aceptar. Entonces le retiran a esta terrícola ese miedo a aceptar. ¿Qué le va a suceder? Nada, no la van a quemar viva, no la van a ahorcar, no le van a disparar flecha a los indios sioux, ni le van a disparar con un esmero de hueso a los vaqueros. Entonces retírenle ese miedo. ¿Listo? Ya. Esta terrícola tenía un desorden hormonal, cosa que ocurre entre muchas mujeres terrícolas. La armonizan para que ella disfrute ese cuerpo tan bonito que tiene. Entonces armonízala. Que ella se sienta bien sexy, bien romántica, bien erótica, bien sensual. Entonces imagina, bonita, inteligente, co-creadora de la humanidad, porque ya ha creado tres ramas de descendencia de la humanidad. Y además de eso, armonizada hormonalmente, sexy, romántica, sensual. No está terrícola, queda muy erótica. ¿Listo? Ya. Bueno. Ella tenía quistes en los ovarios. ¿Qué estaba somatizando ella ahí? ¿Qué estaba rechazando? Fue por algo más hormonas, no de ella. Para ya aprender, eso que acabas de decir me interesa. Hormonas no de ella. ¿A qué te referías? Artificiales, fármacos, ¿Algún ¿crees fármaco tú? que ella tomó? Oh. Ah, no, entonces armonícenle eso. Le retiran los efectos colaterales de ese fármaco.
y armonice las energías de los ovarios. Que esos ovarios queden listos para la maternidad. Si el universo la tiene todavía prevista para continuar más ramas de descendencia. Sí. ¿Listo ya? Bueno, y en los senos, ¿qué estaba somatizando ella? Igual. Lo mismo. Entonces se lo retiran también. Listo. Ella tenía ansiedad. ¿Cuál era el motivo? El miedo. Lo mismo, el miedo. Se lo retiran todo, le dejan un poquito de recuerdo. No. Todo, todo, todo. ¿Qué le van a hacer? No. Nada. No la van a ahorcar, no la van a quemar, no la van a fusilar, no la van a sentar a una silla eléctrica. Nada de eso. Entonces retírenselo. A veces, no siempre, ocasionalmente me temblaban las manos. Sí. ¿Se lo dejan o se lo retiran? Lo retiramos. Retírenlo. Ella sentía una conexión buena con el agua. ¿El planeta donde viene también era con agua? Tenemos agua. Tenemos agua. Nosotros ayudamos a preservar el agua, no solo en nuestro planeta, sino en varios. Pues aquí en la Tierra sí que lo estamos necesitando, porque estamos acabando con los mares. Sí. Ya casi que no lo llamamos mares, sino males. Sí. Bueno, sigo leyendo a ver qué maneja esta terrícola. Siento energía desde niña. Pero eso tiene que ver con lo que trae el otro planeta. Sí. Listo, explicado. Quiero, si es posible, saludar a mi amigo Andrés que murió. ¿Le hacen la conexión? Laura, saluda a Andrés. Hola, Andrés. Y repite lo que estás hablando con Andrés para que quede en la grabación. Me dice que me agradece por el día de el día que lo estaban velando, que él sabía que no me gusta estar cerca de los cuerpos. Eso, de los cuerpos, porque lo que hay ahí es un cuerpo. Sí, y él estaba al lado de su cuerpo Listo. porque no entendía qué había ocurrido. Listo. ¿Y qué consejo le quieres dar a tu amiga Laura?
Que no tenga miedo. Que no tenga miedo a ser diferente. Listo. Bueno, Andrés, me despido porque voy a saludar a la abuelita Clementina. Abuela Clementina, te saludamos y te hago dos preguntas que acostumbro. Tu nieta Laura, ¿cierto que es muy fea, muy fea, muy fea? No. Entonces dígaselo. Por eso se llama Linda. Entonces dígaselo. Ella siempre se reía cuando le decía Linda, mi Linda. Listo. Explico. Abuela, ¿y es inteligente? Sí. Entonces dígaselo también. Mientras tomo café, ¿cuántos abrazos psicoespirituales le quieres dar? No, no, negociamos en cinco. Muchos. Yo tengo toda la tarde ocupado. No, dele cinco. Pero fuertes, de oso, cariñoso, poderoso. Cinco. ¿Cuánto llevas, abuela? A eso sí, pare ahí que la vi con ganas de seguir. Bueno, abuela, ya tu nieta quedó como nueva. Sí. Entonces la despiertas tú bien feliz, bien alegre, bien positiva, bien optimista. ¿Sí o sí? Bueno, abuela, entonces proceda a despertar bien sonriente. Que tu nieta quiera reírse y no sepa ni por qué. Pero se le salen las risas solas. Entonces despiértala como la bella sonriente. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Qué quiere hacer? Quiero llorar. Me siento muy bien. Sí. Muy tranquila. ¿Sabes quién te vino a saludar? Tuviste dos ¿Quién? visitas, así como importantes. A ver si recuerdas. Mi abuelita. Una, va bien, va bien. Te falta la otra. Andrés. Ah, entonces fueron tres. A mí era el que me estaba olvidando una. Falta una. Ya pude saber por qué tengo tantos sueños, cómo me veo tal cual. Listo. Entonces fueron tres visitas. Entonces Aprendí muchas cosas. te hago la pregunta que le hago a todas las visitadas. ¿Permites compartir la experiencia? Sí, claro. Bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación.